A continuación va a intervenir don Alberto León, doctor en Filosofía y Letras, especialidad de Arqueología por la Universidad de Córdoba en 2001. Es don Alberto León, profesor titular de Arqueología de la Universidad de Córdoba desde 2011 y en sus líneas de investigación podemos citar la arquitectura defensiva medieval, arqueología de la arquitectura, urbanismo tardoantiguo y medieval, y es también miembro del extinto convenio entre la Gerencia Municipal de Urbanismo y La Universidad de Córdoba entre los años 2001 y 2006. Tiene la palabra. Muchas gracias. Voy a intentar no cederme mucho en el tiempo, en que hay muchas cosas que decir. Cuando se me ofreció la posibilidad de participar en estas jornadas, exponiendo algunas novedades de la investigación arqueológica relativa a la Córdoba islámica, estaba convencido de que el interés que movía esta iniciativa era puramente científico. A tenor del sesgo y del título de esta sesión sobre el patrimonio arqueológico islámico de Córdoba, he pensado que la orientación que debía darle a mi intervención era la de intentar explicar la situación actual de la investigación, las líneas de trabajo y las propuestas recientes realizadas en el marco del grupo de investigación de la Universidad de Córdoba al que pertenezco. Estas líneas son deudoras y en gran medida suponen la continuación de las aportaciones de un amplio equipo de investigación integrado en el extinto convenio vigente entre el 2001 y 2011 entre la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Universidad de Córdoba, a la que se ha hecho referencia, cuyo trabajo intento reivindicar siempre desde una visión muy particular que será tildada de sesgada por aquellos que no la compartan. No sería la primera ocasión, ni será la última, en la que se cuestiona esta investigación. Para hacer una justa valoración de la actuación de este grupo, habrá que contrastarla con los resultados ofrecidos en un ámbito similar por cualquier otro intento de solución de esta, según algunos, lamentable situación. Y lo haré precisamente atendiendo, y cito palabras textuales de uno de los trabajos anónimos que ha criticado duramente nuestra labor, atendiendo a la valoración de lo que deberían ser los dos pilares de cualquier modelo de gestión patrimonial, los resultados científicos y su dimensión social. Evidentemente, para evaluar en su justa medida las aportaciones, es preciso conocer el punto de partida de la investigación, el nivel de conocimientos previos sobre la ciudad, los temas tratados y la metodología empleada en dichos estudios. Y no deberíamos quedarnos solo en Córdoba, sino que a su vez habría que ponerlos en comparación con la situación, estrategias y soluciones dadas en otros importantes yacimientos urbanos andalusíes. Solo así se podrá calificar objetivamente el trabajo realizado. Y en todo este discurso debemos insistir en un aspecto clave que constituye una de las principales singularidades de la ciudad andalusí y, en última instancia, el problema fundamental para la gestión de su patrimonio arqueológico: la escala del fenómeno urbano. La ciudad islámica de la segunda mitad del siglo X era aún más extensa que la Córdoba actual, y a diferencia de lo que sucede en otros enclaves con un importante patrimonio arqueológico, no termina donde se extiende la ciudad de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. A pesar de la abundancia de elementos materiales y documentales de la capital del Estado Omeya de Al-Ándalus, el conocimiento arqueológico de la ciudad andalusí no fue precisamente una prioridad en la investigación por parte del área de arqueología de la Universidad de Córdoba hasta principios de este siglo. La abundancia y variedad de fuentes escritas, en particular las crónicas de corte de la dinastía Omeya, habían constituido el punto de partida tradicional de la investigación, centrada en la reconstrucción topográfica de la ciudad califal, sin más pretensiones históricas y sin superar los límites cronológicos de la desintegración del califato a inicios del siglo XI. No sería justo obviar la importantísima labor realizada por insignes investigadores durante los años centrales del siglo XX, cuando la conjunción y colaboración entre arabistas, historiadores y arquitectos, que a su vez ejercían de arqueólogos, permitió dar el merecido protagonismo a la Córdoba Omeya en la historiografía tradicional. Como les indicaré más adelante, si tengo tiempo, uno de los proyectos actuales está intentando recuperar una parte de dicha información. Sin embargo, tras la desaparición de esta generación irrepetible, la investigación sobre la Córdoba andalusí sufrió un drástico frenazo e incluso una regresión.
No es la primera oportunidad en la que destaco la paradoja que supone encontrar en la riqueza de documentos escritos un obstáculo o al menos un lastre para la investigación arqueológica. Y ello porque se ha traducido en una minusvaloración, cuando no un desprecio, de la información arqueológica, salvo, de nuevo, la que destacaba por los elementos monumentales. La actual negación de la fiabilidad y utilidad de las fuentes escritas como reacción pendular tan habitual en la historiografía resulta igualmente incorrecta. No era, pues, una prioridad detectar las posibles transformaciones en el paisaje urbano ni la interpretación de las causas y los agentes implicados, sino la simple identificación con las referencias textuales de los vestigios arqueológicos que las numerosas intervenciones ponían al descubierto desde la década de los 80 del siglo XX. Era un enfoque más propio de la arqueología filológica que de la investigación histórica. Este planteamiento restringía de forma evidente el potencial de la investigación arqueológica, aunque bien es cierto que esta disciplina, hasta finales de los años 80, no había alcanzado la madurez necesaria para plantearse preguntas de más profundo calado en relación con el mundo andalusí. Sin embargo, la situación ha experimentado un sustancial cambio cualitativo en los últimos años, no solo por la aplicación de más correctas técnicas de excavación, sino en lo relativo a la inserción de los estudios parciales, como los relativos al urbanismo, en el proceso de transformación e integración de la población en la estructura social y política islámica, conocido con el término genérico de islamización. A finales de la década de los 80 e inicios de los 90, esto es un ejemplo de ese intento por ubicar muchos elementos arqueológicos y relacionarlos con las fuentes. Como les decía, a finales de la década de los 80 e inicios de los 90, y en especial en la primera década del siglo XXI, el volumen de la información arqueológica se ha multiplicado exponencialmente como consecuencia de la prescripción de cautelas para la protección del patrimonio arqueológico en la normativa urbanística municipal, incluida en el renovado Plan General de Ordenación Urbana del año 2001-2003, aprobado definitivamente en esa fecha, que en Córdoba destaca por su nivel de exigencia en relación con las cautelas y los criterios de intervención. Consulten, si no me creen, los modelos aplicados en otras ciudades para las que la normativa cordobesa sirvió de inspiración. En el estricto ámbito de la investigación, unas aportaciones fundamentales que ya hemos destacado en varias ocasiones fueron los trabajos de Manuel Acién, ya en 1987, después en 2001, y con Antonio Vallejo en el año 1998, en los que se trata el desarrollo del paisaje urbano de Córdoba en el marco del proceso de islamización. En estos estudios se insertaba la información disponible, fundamentalmente la de carácter textual, en el análisis del proceso de formación de la ciudad islámica a lo largo de época emiral, hasta su definitiva consolidación durante el califato. A partir de aquel novedoso, aunque limitado, enfoque, la documentación arqueológica empezó a adquirir la relevancia que le correspondía y ha constituido la base sobre la que se han formulado nuevas hipótesis relacionadas con la evolución de la ciudad, como la planteada por Murillo, Casal y Castro en el año 2004. Estos trabajos marcan hoy la pauta en la investigación y han contribuido a un mejor conocimiento de la capital andalusí. Como suele suceder, los avances no han dependido tanto de la cantidad de los datos, sino de las preguntas que sobre ellos se han formulado. No obstante, quedan muchas líneas de trabajo abiertas para las que resulta fundamental la calidad de la documentación arqueológica recuperada. Se pueden conservar las estructuras, pero como debería saber cualquier alumno de primero de arqueología, lo que no se puede hacer dos veces es excavar el mismo yacimiento. Toda información perdida durante una mala excavación es totalmente irrecuperable. El salto cualitativo se produjo cuando toda la información hasta entonces dispersa en solares tratados, intervenidos y analizados de forma independiente se insertó en el problema histórico del proceso de islamización de la sociedad andalusí. Esta consideración de la ciudad histórica como un yacimiento único, a principios de este siglo, resultaba, según los autores del artículo anónimo que ya les he mencionado, una, y cito textualmente, manifiesta banalidad que demuestra el nivel de la investigación. Entiendo que se refieren al mío, a mi nivel, pues se cita para ello una publicación de mi autoría. Y precisamente por ello, porque era una banalidad, nadie se había planteado hasta entonces la necesidad de manejar de forma unificada y sistemática un ingente volumen de información. Iba de suyo.
Estas cosas se hacen solas o de oficio según el lenguaje administrativo. Y de la misma manera, cada arqueólogo, cito textualmente, por muy insulso que fuera, a partir de su propia intervención arqueológica estaba en condiciones de abordar una síntesis de la evolución urbanística de la ciudad andalusí. Es evidente, como era otra banalidad, no era necesario. Pese a ello, por si acaso, desde el denostado convenio de investigación, se implementó por primera vez en Córdoba un sistema de información geográfica que pretendía integrar toda la información arqueológica generada en la ciudad para poder procesar el ingente volumen de datos, hacer las consultas oportunas y facilitar la investigación. A partir de ahí se produjo una revitalización del interés por la etapa emiral y no exclusivamente por el momento de eclosión califal. De hecho, resulta especialmente llamativo que a partir de principios de este siglo, las exigencias de una mayor precisión metodológica en las intervenciones arqueológicas y la aplicación de los nuevos enfoques en la investigación se tradujesen o se tradujeron en la multiplicación exponencial de los puntos en los que se han documentado estructuras de época emiral. Esto también iba de suyo y resultaba de nuevo una banalidad. Quizá una de las primeras intervenciones en las que se documentó, ahí está toda la información integrada en una planimetría. Como les digo, quizá una de las primeras intervenciones en las que se documentó de forma elocuente esta secuencia completa de la evolución urbanística andalusí fue la realizada por el convenio que les he mencionado en el Zoológico Municipal de Córdoba. Y ya no solo se prestó atención a la etapa emiral, sino que la comprensión del proceso de formación de la ciudad andalusí debía partir del análisis del complejo periodo tardoantiguo, pero no solo expuesto como un precedente vacío de contenido, en línea con la habitual visión administrativa para cubrir el expediente y carente de interés histórico, sino como una clave para comprender las pautas del proceso histórico auspiciado por el poder andalusí. Y esta lectura diacrónica se ha planteado tanto en el espacio intramuros como en las áreas suburbanas. Otra banalidad, porque al parecer llevaba décadas haciéndose. Fuera de las murallas, el nivel de conocimientos para la etapa tardoantigua aún es muy exiguo, pero permite confirmar la idea de Manuel Acién, quien ya en 2001 apuntaba que, y cito textualmente, es posible que Córdoba se configurara con anterioridad a la llegada de los musulmanes como una ciudad polinuclear. Los espacios en torno a los cuales se pudo concentrar la población debieron ser, por un lado, algunas de las propiedades aristocráticas periurbanas. ¿Se oye bien? Es que quiero que se oiga muy bien. Gracias. Mencionadas en las fuentes como Balatz, y en especial los centros de culto material cristiano y los incipientes complejos monásticos, como los propuestos, a modo de hipótesis de trabajo, en toda la fachada occidental de la ciudad, que pudieran configurar un verdadero barrio cristiano extramuros. No es de extrañar, pues, que en el proceso de transformación del paisaje urbano se hiciera especial hincapié en estos sectores suburbanos, habitados inicialmente por población hispano-visigoda, como forma de contrarrestar el peso de estas comunidades cristianas e integrarlas en la nueva estructura social dominante. En la actualidad, una línea de investigación prioritaria, que supone una continuación lógica de los estudios realizados hasta el momento, está siendo el análisis de la relación entre la ciudad y su territorio inmediato. Con ella, pretendemos reconstruir el proceso de transición de Córdoba a Madinat Córdoba a través de los modelos de implantación suburbana y periurbana. En esta línea, uno de los elementos fundamentales en la configuración de este urbanismo fueron los complejos conocidos con el término almunias, entendidas como un tipo de gran propiedad agrícola y de residencia periurbana, cuyo ejemplo más canónico, diríamos, es Alrumanilla. Las almunias ya habían sido consideradas por Acién y Vallejo como elementos generadores de urbanismo, junto con la formación de arrabales, con sus mezquitas y cementerios, aunque por entonces, decían textualmente, el papel de estas en la configuración exterior de la ciudad resultaba todavía muy desdibujado. En muchos casos, sí se ha podido constatar arqueológicamente en varios puntos cómo este tipo de propiedades han constituido el germen de los posteriores arrabales emirales y califales. Además de su función económica, que consideramos prioritaria, la implantación de estos centros, en especial los situados en zonas suburbanas a cierta distancia del recinto amurallado, resultó un procedimiento muy eficaz, promovido por los círculos de la familia Omeya, para acabar generando a la postre áreas urbanizadas en su entorno.
Esta hipótesis, que destacaba el papel de estas instalaciones como focos fundamentales en el origen de la formación de los arrabales andalusíes cordobeses, dotados de los edificios y servicios propios de la comunidad musulmana como mezquitas y cementerios, fue reformulada a partir de la información arqueológica por Murillo Casal y Castro en 2004. Y sobre la base de esa incipiente información arqueológica, se profundizó en esta investigación. Desde entonces, se han ido sumando nuevos testimonios arqueológicos de la existencia de estas instalaciones en la Córdoba emiral, que reafirman aquella interpretación. Gracias a la arqueología no destructiva, aplicada en los estudios previos a la relación de los preceptivos proyectos de urbanización en los planes parciales, se ha producido el hallazgo más relevante de este tipo de propiedades y probablemente de la arqueología del temprano Al-Ándalus. Mediante el análisis de la fotografía aérea, la cartografía histórica, la realización de prospecciones geofísicas y un exhaustivo estudio histórico-arqueológico dirigido por el doctor Juan Francisco Murillo, se ha propuesto la identificación hipotética, pero muy verosímil, del edificio emiral de la Almunia de Al-Rusafa, erigida al pie de la sierra por Abderramán I en la segunda mitad del siglo VIII. A estos datos se han añadido las estructuras documentadas en la clínica oftalmológica La Arruzafa, ambos en la falda de la sierra, en el sector septentrional de la ciudad, con una información aportada muy gentilmente por Rafael Clapés. Desde mi personal, e imagino que sesgado y poco cualificado punto de vista, la identificación de este edificio y su inserción en una amplia propiedad, de la que se han documentado algunas de las infraestructuras hidráulicas romanas reutilizadas para la irrigación de los campos de cultivo, constituye uno de los principales hallazgos de la historiografía reciente. En primer lugar, porque permite identificar las características del principal prototipo andalusí, el más antiguo del que tenemos noticia, y en directa relación con lo anterior, porque supone un claro testimonio que muestra una vinculación directa con la arquitectura omeya oriental, con los denominados castillos omeyas del desierto, y más concretamente con las construcciones de la Rusafa omeya siria, de la que deriva directamente. Por otra parte, este estudio ha permitido la modificación completa del plan parcial, lo que ha permitido preservar todo el conjunto ante cualquier actuación urbanística posterior. En este caso, las intervenciones arqueológicas deberán responder única y exclusivamente a criterios científicos, a la resolución de las numerosas preguntas históricas que dicho conjunto suscita. Y esperemos encontrar, llegado al momento, el apoyo necesario para acometer este tipo de actuaciones que permitan sacarnos de nuestra ignorancia actual. Al amplio elenco de este tipo de edificios excavados en el entorno de la Medina amurallada, se han incorporado nuevos testimonios. Mencionamos, solo a título de ejemplo, dos de estos conjuntos documentados en la zona occidental: el excavado en las instalaciones del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, junto al Hospital Reina Sofía, conservado en el proceso de construcción del edificio actual. Otro interesantísimo ejemplo es el documentado en el Plan Parcial O7, en torno a la calle Escritoria María Goiri. Este último enclave es especialmente elocuente del proceso de transformación urbanística, pues si bien se reutilizan algunos de los muros maestros del edificio perteneciente a la fase emiral, este quedó completamente amortizado, este edificio emiral, por el desarrollo de un arrabal de época califal. Para la documentación de la planta completa del singular edificio emiral, se tomó la decisión administrativa de desmontar las estructuras de las casas califales. Es una muestra de cómo la aplicación de correctos procedimientos metodológicos permite la identificación de fases constructivas y cómo el conocimiento de la evolución del urbanismo requiere la excavación de las fases previas. ¿Cuánta información se ha podido perder en aquellas zonas en las que se han dado por zanjados los trabajos arqueológicos con la documentación en extensión de la exclusivamente fase de arrabal califal? Tan importante, a mi juicio, es la documentación exhaustiva de estas fases como la idea de conservación integral de los restos. La una sin la otra carece de sentido. Estos testimonios parecen confirmar la hipótesis de partida, esto es, las almunias como elementos vertebradores y generadores de un paisaje urbano en proceso de islamización, un paisaje inicialmente discontinuo, con un particular carácter polinuclear frente a la inicial idea de un crecimiento progresivo y concéntrico desde la Medina hacia su exterior.
La identificación entre vestigios exhumados por la investigación arqueológica y los nombres de las almunias transmitidos por los textos árabes, aunque históricamente importante, no es el principal reto que tiene ante sí la investigación sobre el urbanismo islámico cordobés. La prioridad debe ser la revisión de la ingente cantidad de documentación generada por la febril actividad arqueológica de la última década y poner en marcha nuevos proyectos de arqueología extensiva y del paisaje que permitan una aproximación a las funciones productivas y a la articulación del espacio periurbano y rural de este singular modelo de explotación agropecuaria, siempre mediante el empleo de técnicas y métodos escasamente agresivos. Y en última instancia, como se ha mostrado con el caso del Rusafa, el resultado permitirá adoptar las pertinentes medidas de protección y conservación del registro arqueológico. Como hemos visto, a partir de estos elementos se organizan los arrabales. Cabría preguntarse por qué no se ha centrado la investigación prioritariamente en el estudio de la fase de eclosión califal. En primer lugar, porque cada uno hace las preguntas y trata los temas que considera oportunos. Solo faltaría que alguien viniera a exigirnos y marcarnos la agenda de la investigación. Hasta donde yo conozco, en la universidad, aún existe la libertad de cátedra o académica, aunque visto lo visto nunca se puede decir qué puede pasar en el futuro. En segundo lugar, porque en torno al 90% de las intervenciones arqueológicas que afectan a los arrabales ha corrido a cargo de profesionales libres y de empresas privadas de arqueología. La capacidad de intervención por parte del equipo de arqueología del convenio en estos sectores urbanos resultó muy limitada y la posibilidad de manejar la información ha dependido en buena medida de la voluntad de colaboración de dichos arqueólogos y del uso y abuso de los derechos de propiedad intelectual. Para que me entiendan, en términos coloquiales, algunos han actuado como el perro del hortelano. Con todo, dentro del estudio urbanístico, para la etapa omeya la atención ha priorizado en particular la identificación de las características esenciales de estos arrabales, es decir, cuáles son los elementos vertebradores, caminos, almunias, cementerios, mezquitas, arroyos, intentando distinguir arrabales no por sus nombres en la fuente, sino por sus propias peculiaridades constitutivas y sus dinámicas internas. Un importante giro en la investigación sobre el urbanismo de las ciudades islámicas medievales acontecido en las últimas décadas ha puesto de manifiesto que uno de los testimonios más elocuentes para comprender en profundidad la sociedad andalusí es su arquitectura doméstica, del modelo de casa-patio en detrimento, o mejor, como complemento de otros elementos que eran objetos prioritarios de atención por su carácter singular o monumentalidad, mezquitas, palacios, baños, etc. En Córdoba, la identificación de los agentes promotores de este urbanismo y la evolución de cada uno de los sectores urbanos se pueden rastrear, por ejemplo, a través de las características de las casas y el estudio de sus infraestructuras hidráulicas, si existen soluciones estandarizadas, procedimientos comunes o particularidades en cada zona y su entidad arquitectónica. Todo ello en conjunción con el análisis de los espacios urbanos que ocupan. Y ello, aun a riesgo de que siga considerándose esto una banalidad, solo es posible esta investigación mediante la aplicación de un SIG. Se trata de un esfuerzo ímprobo que solo puede ser concluido con éxito con la colaboración de los arqueólogos responsables de las intervenciones. Como hemos comentado, la investigación sobre la Córdoba andalusí pretendía abordar el análisis del proceso urbanístico en sentido diacrónico, y no solo en la topografía califal hasta la fina de principios del siglo XI. Una muestra de ello han sido los estudios relacionados con la Córdoba tardoislámica. Así, en el marco del mencionado proyecto general de investigación, se han leído dos tesis doctorales, varios trabajos de fin de máster y multitud de artículos centrados en el análisis de la ciudad almohade, hasta entonces prácticamente inédita. Como ya me han llamado la atención, voy a saltar algunos aspectos para centrarme en algunas cuestiones muy concretas. Voy a saltar las líneas de investigación actuales sobre la Medina, la aplicación de métodos interesantes con ejemplos en otras ciudades, proyectos que hoy en día se están desarrollando para intentar descubrir y documentar uno de los principales centros arqueológicos de la ciudad de Córdoba en época omeya, la recuperación de los documentos, para centrarme en una de las críticas que se han realizado.
Como ya he intentado mostrarles, el patrimonio arqueológico andalusí de Córdoba presenta muchos frentes inabarcables por una sola generación de arqueólogos. Pero algunos de los que hemos tenido la oportunidad de trabajar sobre él, hemos intentado aportar unos resultados científicos en la medida de nuestras posibilidades. Pese a todo, según la publicación anónima redactada por la sección sindical de arqueología de la CNT, cito palabras textuales, evidentemente nunca se ha publicado y conocido con rigor tampoco. E insiste con rotundidad en la escasa producción científica del convenio UCO-GMU, aunque se disimule. Asimismo, añaden que hubiera sido deseable, atendiendo a la esencia universitaria propugnada, que el equipo de arqueólogos que han integrado este convenio hubiera generado alguna tesis doctoral. En respuesta a estas afirmaciones, les presento como muestra algunos datos exclusivamente centrados en el ámbito de la investigación sobre el periodo islámico. Se han leído 4 tesis doctorales derivadas directa y exclusivamente de los trabajos realizados en el marco del convenio GMU-UCO. Además de estas, está en proceso de finalización y lectura en los próximos meses la tesis doctoral de María Teresa Casal, integrante también del extinto convenio, sobre el arrabal de Secunda. A esas 5 tesis se suman las tesis doctorales leídas por Rafael Blanco, Carmen González y Belén Vázquez, específicas sobre la Córdoba andalusí, más el ejemplar trabajo de Manuel Ruiz Bueno sobre la Córdoba tardoantigua. Un total, pues, de 9 tesis doctorales. No está mal para disimular. Estas tesis doctorales y los artículos derivados se han realizado en muchas ocasiones sin la posibilidad de manejar determinada información arqueológica ante la negativa y la cerrada oposición al uso de la documentación por parte de alguno de los arqueólogos vinculados con la sección sindical de la CNT. Está claro que esta es la forma más coherente y valiente de luchar contra los poderosos, afectando al trabajo de los becarios y los jóvenes investigadores. Esta sí que es una muestra del nivel de la ética profesional. Aquellos que no han realizado una tesis doctoral no están en condiciones de valorar el esfuerzo y la inversión de tiempo y energías que ello implica. Aunque estamos en una sociedad en la que los ejemplos de laxitud moral con estas cosas es preocupante. Y las tesis doctorales, salvo excepciones, no se las hacen a uno ni se terminan en un par de años. Durante el desarrollo del convenio se publicaron 2 números, hasta ahí llegó el esfuerzo, los medios y el apoyo institucional de la revista Anejos de Arqueología Cordobesa, en la que se incluyen los trabajos realizados por los miembros del equipo relativo a la etapa islámica. Igualmente se publicó en 2010, este trabajo de aquí, un trabajo monográfico doble en la sección de monografía de arqueología cordobesa dedicado en su mayor parte a realizar una síntesis y una puesta al día de la investigación sobre la Córdoba andalusí. Voy a tener poco tiempo para expresar lo que quiero decir. Como los criterios para valorar el contenido de los textos puede resultar muy discutible y para evitar caer en la autocomplacencia y el autobombo de los que se nos ha acusado en ocasiones, les indico exclusivamente que ambas publicaciones han sido incluidas entre las 16 colecciones académicas más prestigiosas en el ámbito de la prehistoria y la arqueología en España valorada por los especialistas. Hay otras muchas cuestiones. Evidentemente, estas no son las únicas publicaciones que se han hecho sobre la Córdoba islámica. Hay arqueólogos profesionales que han publicado de forma muy meritoria sus trabajos. Frente a estos esfuerzos personales e individuales, el volumen de artículos publicados por buena parte de los integrantes de la Comisión Asamblearia de la Sección Sindical de Arqueología de la CNT ha sido 0. No porque no sea posible atribuirles la firma a ningún autor, sino en realidad porque no han elaborado hasta el momento ninguno de estos trabajos. Se ha hablado también de los firmantes de esa reivindicación, algunos de los cuales consideraba o calificaba el milagro de Córdoba la situación de su arqueología urbana por constituir un ejemplo excepcional de la implicación de la universidad en la investigación arqueológica de la ciudad. Pero vista la respuesta no académica, es lógico que en otras universidades se planteen para qué meterse en estos berenjenales y abandonar la zona de confort en plácidos despoblados. Por lo que respecta a la dimensión social, les comento que los ataques se centraron en culpabilizar a este equipo de la destrucción y pérdida de una considerable vastedad del tejido arqueológico de cordobés, en particular de sus arrabales. Además de la falsedad, es un ejercicio de cinismo repugnante. Como les he comentado, más del 90% de las intervenciones arqueológicas en los arrabales occidentales de Córdoba ha corrido a cargo de profesionales libres. Ejemplos de los intentos de conservación y de creación de parques arqueológicos periurbanos es el Parque Arqueológico de Fontanar,
dentro del corazón de los arrabales de Córdoba, de Poniente, con una superficie de 20.000 metros cuadrados. Perdón. Quiero terminar esto, si se me permite, y ruego la paciencia del de auditorio. Este parque arqueológico permite, cuando menos, este proyecto que queda en suspenso ante la falta de financiación, permite que este espacio quede libre y en reserva a salvo de una inminente destrucción. Frente a esto, los informes publicados o emitidos por los responsables de la CNT plantean, en todos los casos, que consideramos que puede procederse al desmonte de los bienes inmuebles documentados para que el proyecto de edificación que generó la presente actividad arqueológica preventiva pueda ser viable. En un caso, en otro caso, en otro caso, en otro caso. Al igual que les he comentado en relación con los resultados científicos, las propuestas de conservación por parte de los directores de este equipo es nuevamente cero. Por desgracia, son sobradamente conocidos algunos casos de pervención en el uso de la arqueología para fines distintos de los que fueron, de los que les son propios. Los gurús de la arqueología social o pública preconizan la utilización de los recursos del patrimonio y de dicha disciplina como agentes activos para cambiar la sociedad actual. Visto lo visto, algunas de las personas que trabajan sobre el patrimonio arqueológico reflejan los peores vicios de la sociedad actual, de esta sociedad de la posverdad y del espectáculo: vacuidad, frivolidad, laxitud de principios morales, ausencia de respeto por los demás, soberbia fruto de una obstinada necedad, absoluta falta de coherencia, fariseísmo, lo que de toda la vida se ha llamado hipocresía, que propicia la exención de responsabilidades propias y la culpabilización unilateral de los demás. Se aplica así lo que hemos venido en denominar la ley del embudo en arqueología. En el lado ancho caben todas las justificaciones. En el lado estrecho, en el de los demás, no solo no se admiten los mismos argumentos, sino que se les niega el pan y la sal. Arqueólogos mezquinos hacen una arqueología mezquina. En el ámbito de la ciencia, no deben rebasarse los límites de lo permisible por la buena ética y las controversias, y es necesario jugar con las mismas reglas. Estas actitudes tienen su más famosa expresión en la frase atribuida a Groucho Marx. Estos son mis principios, si no les gusta tengo otros. Esta sentencia humorística sería muy graciosa si no fuera porque, aplicado al adoctrinamiento y a la cínica actuación sobre el patrimonio arqueológico, resulta verdaderamente repugnante. Pero lo que queda patente y... Lo siento, hemos terminado el tiempo, se ha utilizado todo el tiempo previsto y esta mesa está interesada en que haya un debate, por pequeño que sea. Aproximadamente son las 11:10 y es el momento de la pausa. Nos hemos quedado prácticamente sin tiempo de debate y yo a continuación doy la palabra después de agradecerle a don Alberto León su intervención.